Hola, soy Johanna Guzmán Zuleta, contadora pública del Politécnico Colombiano Jañizasa Cadavid y coordinadora e investigadora de la línea de investigación en contabilidad del Grupo Observatorio Público, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Desde el año 2016 venimos realizando una serie de ejercicios investigativos alrededor de las rentas departamentales, las buenas prácticas de legalidad y la cultura de la legalidad. Todo esto en el marco de la alianza del Tecnológico de Antioquia y la Subsecretaría de Ingresos del Departamento de Antioquia, a través de un convenio de extensión. Hoy les vengo a hablar de este libro, que se llama Introducción del cigarrillo y el tabaco elaborado en el Departamento de Antioquia, desafíos y recomendaciones. Este libro se publicó por el sello editorial Publicarte en el año 2021. Se inserta en las líneas de investigación en contabilidad, de desarrollo, territorio y gobierno. Tiene como objetivo general analizar las dificultades específicas y las características del proceso de introducción del cigarrillo y el tabaco elaborado en el Departamento de Antioquia. Desde el grupo de investigación creemos que este producto no solo contribuye a la generación de nuevo conocimiento en materia de lo que significa lo público para las ciencias económicas y su relación con el territorio, sino que también aporta a que la Gobernación de Antioquia pueda tener una mirada sobre sus propios procesos que posibiliten la cualificación de los mismos y se pueda fortalecer aquello en lo que se está fallando. Todo esto con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas a través de la inversión social. Este resultado de investigación es el trabajo de un equipo interdisciplinar que desde distintas perspectivas pusieron el foco sobre las problemáticas en las rentas departamentales y en este caso específico del cigarrillo y el tabaco elaborado. Se tiene un trabajo de orden cualitativo en el que se permite identificar el fenómeno de la ilegalidad sobre el proceso de introducción de estos productos al departamento y además un análisis estadístico que permitió dar cuenta de lo que el departamento deja de percibir a causa de la ilegalidad en esta renta. Unidos. Gobernación de Antioquia.